recibiendo la brisa deliciosa de este lugarcito tan hermoso que tenemos aquí enclavado en nuestro querido Monterrey, en este Paseo Santa Lucía, con el agua ahí por un ladito, el ruido del agua al caer por esas escaleras que tengo a mis espaldas. ¡Qué delicia estar en este lugar! Bueno, pues les doy la bienvenida, como siempre, a este, nuestro programa de Vida Plena. Ustedes saben que siempre los esperamos con mucho cariño, el que nos acompañen una vez más en este programa. Hoy va a estar lleno de música, de alegría y de unas páginas de un libro muy especiales que les van a gustar. Miren, les voy a decir la frase del día de hoy. Dice, los libros, las mentes y los paraguas solo sirven si se abren. Fíjense, los libros, las mentes y los paraguas solo sirven si se abren. Si no, no sirven para nada. Bueno, pues esta es la frase del día de hoy. Se las dejo ahí de tareita. Y bueno, espero que disfruten este programa. Vamos a tener canciones mexicanas. Nos hicieron el favor de prestar este hermosísimo Museo de Historia Mexicana. Y estamos precisamente buscando locaciones especiales para la música mexicana. Así es que esperamos les guste, esperamos lo disfruten y sobre todo que nos acompañen. Vamos a darle inicio. El día de hoy tenemos el gusto y el placer de estar en este nuestro hermoso Museo de Historia Mexicana, que yo en lo particular quiero muchísimo y que nos trae tanta, tanta historia de veras. Y venir aquí es pasar un rato muy, muy bonito, muy agradable de nuestra historia. Y bueno, pues aquí pensamos en traerles este programa del día de hoy con un buen amigo del programa que desde su papá, bueno, pues ha estado con nosotros en este programa de Vida Plena, don Guadalupe Carmona, en paz descanse, pero que desde allá, desde el cielo, nos está viendo. Así es. Y nos está cauchando, como dicen ahora los chavos. Entonces, estamos aquí con el hijo, Mario Carmona. Mario Carmona siempre ha sido la persona que estuvo al lado de su papá, porque el papá le chiflaba la canción y luego él la componía. Exactamente. La arreglabas. Es correctísimo, sí, así es. Era una delicia oír a don Guadalupe Carmona, bueno, desde allá, desde su tierra, Gualahuises, Nuevo León. Desde el puente ahí estuvimos. Puente de Columpio. Y abajo estuvimos también. Sí, ya le dimos vuelta a todo eso, sí. Bueno, recordando, pero ahora estamos con el hijo, Mario Carmona. Y ustedes también ya lo conocen, que ha estado con nosotros en el programa en muchas ocasiones, con sus diferentes música, a veces cantándonos música navideña, otras veces con otro tipo de música, cantando, por ejemplo. Y el día de hoy nos trae, ¿cómo se llama esto? El piano a la mexicana, como si fuera un platillo mexicano. Ah, exacto. Tú nos dijiste así. Sí, imagínense ustedes ese de que están cocinando con el piano, música mexicana. El pozole ahí, cuenta. Música mexicana. Sí, sí. Y tú estabas viendo aquello y decías, le voy a poner música. Le vamos a poner pimienta, le vamos a poner ajito y todo para que se oiga rico. Y bueno. Y muy mexicano. Ahora vamos a ver qué tan rico se oye, porque le hicimos traer su piano, claro. Su teclado, para que nos demuestre cómo se va a oír ese CD o esa música que luego les vamos a decir cómo se puede obtener. ¿Cómo se te ocurrió eso de la música a la mexicana como si fuera un platillo de esos sabrosos? Dice, antes que todo agradecer siempre las puertas abiertas para nosotros, claro, con este magnífico programa, de verdad, gracias. Y gracias al sistema de TV Nuevo León, sí, por la invitación. Muchas gracias. Cuando hacemos una producción, siempre a veces el problema es, ¿cómo le voy a poner? ¿Qué nombre le voy a poner? Y como a mí me gusta la cocina, y la cocina mexicana... Y no saben lo rico que cocina, me consta. Usted ya sabe, bueno, qué honor. Entonces, así como que estaba yo en el estudio, grabé una y luego al tiempo otra, así como que tranquilo. Dije, ¿cómo le voy a poner al álbum? Porque lo quiero presentar en septiembre.
de este año, 2019. Entonces, no, pues dije, qué mejor que piano a la mexicana, como si hubiera cocinado un rico platillo. Y fue muy buena idea. Sí, sí, por eso le pusimos ese nombre. Y bueno, ya tiene un contenido de música pues muy mexicana, nada más que con la novedad, digámoslo así, de que ahora el actor principal dentro de la música mexicana es el piano. Es el piano. Porque la música mexicana la pueden tocar los mariachis, la guitarra, el guitarrón, el violín. Hay una gran variedad, marimba, arpa, qué sé yo, según la región, ¿verdad? Y no se va a decir el piano, no se puede quedar atrás. Exactamente. Que por cierto, aquí detrás de nosotros tenemos un piano de cola hermoso. Un piano precioso aquí en el museo. Sí, en el museo. Sí, definitivamente. Bueno, ya sabes en dónde estamos. Bueno, entonces síguenos contando, a ver, ¿qué tipo de música le pusiste? Mire, escogimos, aquí tenemos el disco, por cierto, la número uno, Mi Huapango Mexicano, es un tema de mi inspiración, donde hacemos un recorrido por todas las regiones del país. ¿Cómo lo hacemos? Está el piano tocando un huapango y aparece un mariachi, aparece una banda de viento, aparece un arpa, todos esos instrumentos jugando con el piano, por eso le puse Mi Huapango Mexicano. Todo lo que se puede hacer actualmente. Sí, sí. Ya sí, más sí. Fácil, porque pagarle a un mariachi, pagarle a un... Era una locura. Híjole, sí, qué sí, locura, sí. Pero los estudios. Ahora. Sí. Y bueno, hay temas acompañados por el mariachi puro, pero en lugar de cantarlos, como el tema de la cigarra, que la vamos a tocar, el tema del viajero y muchos más, en lugar de que esté la voz ahí, el piano hace la melodía de la voz. Exacto. Sí, o sea, es instrumental ahora, pero es muy rico porque pues con esos temas tú te vas a sentir más mexicano que nunca, vas a poderlo poner de fondo en casa, puedes bailarla, puedes, bueno, es una cosa increíble. En el caso de lo norteño, porque hay temas norteños. Temas norteños también. Así es. Que en lugar del acordeón, se queda el bajo sexto, se queda la tambora, se queda el bajo, pero el piano hace lo suyo. Entonces sigue siendo norteño, pero ahora con el piano. Y hay temas con arpa y está el piano. Bueno, es que ese es el chiste, porque a lo que más le da este señor es al piano. Exacto. Y les voy a decir una cosa. No cantan mal las rancheras tocando el sax. Ah, el sax también le pitamos al sax. Le pitan sax. También lo hace muy bien. Pero obviamente el piano lo borda. Lo hace muy bonito. Muchas gracias. Y yo creo que por eso te animaste a hacer un platillo a la mexicana. A la mexicana, de ese, pues yo creo que usted sabe, y lo digo directamente a usted, que nos ha tocado compartir entrevistas y demás, que amamos a nuestra tierra. Sí, usted sabe a qué me refiero, caray. Claro, claro. Y eso es real, digo, muchas veces lo decimos así como que de aquí para afuera. Si alguien le cantó a la tierra de en este caso a nuestro Nuevo León. A Nuevo León. En especial fue tu papá. Mi padre. Entonces, él nos inculca todo esto, ¿no? A mí me toca ser el productor y el intérprete de sus temas, de los 51 municipios, sí, y luego de Tamaulipas, de Coahuila, de Morelos. Sí, sí. Pues dije, bueno, yo no escribo, yo hago arreglos. Dije, entonces, ¿qué hago ahora yo? Mi padre ya no está. Dije, pues, un piano mexicano. Vámonos, recio. Pues vamos a ver qué tanto tiempo tengo para seguir platicando, porque queremos, les quiero platicar, que queremos... cerrar esta primera platiquita, la queremos cerrar con que nos demuestre esa música con mariachi. Vámonos, con mariachi, claro porque que sí. Fue con mariachi, fue a la norteña, fue con arpa, fue y con marimba. Con marimba y con... ¿Y banda de viento? Hay banda de viento. Banda de viento también. Tal, con el, o sea, está el piano atravesado ahí con la banda. Parece que lo van correteando, pero son tendencias que hoy en día están bueno, muy fuertes. ¿No? Pues que alguien se atrevió a hacerlas y fuiste tú. Sí, sí, es un atrevimiento en realidad, pero digo, no pasa nada. Hoy en día con la música la gente está haciendo lo que le da su gana. Lo tratamos de hacer lo más decente posible, por supuesto, y correcto, definitivamente. Bueno. Yo tenía mucha ilusión de que estuviera aquí con nosotros este Mario Carmona. Ya teníamos un rato, ¿qué tanto rato? Ya teníamos, pues yo de creo no vernos, que un poco más de un este año. Sentido, como un año. Hicimos uno navideño, sí. con una producción que tengo de música navideña. ¿Usted navideña recuerda? También. Exacto. En tu casa, por cierto. Sí, en la sí, casa, en la de, casa de usted, sí, ¿cómo en no? En la casa de tu papá. Porque sí. En tu casa hicimos uno de Navidad, la cosa más bella. Llegó toda la familia. Recuerda, y pusimos lumbre, no, una fogata. No, y llegaron
La perrada. La perrada, literal. Literal. Tenía una pareja de perros, pero tuvieron como 10 cachorrines. Y ahí estaban todos los perros con nosotros. Fue divertidísimo porque estábamos en su casa, que es un rancho. Sí, sí, realmente está en el campo completamente. Estamos por ahí entre los árboles. Antes no se nos pasó por ahí un burrillo o algo. No, sí, sí hay venados, sí, sí hay. Y aparecen jabalíes y de todo, ¿no? Pues sí, ese es el precio de estar allá, pero es riquísimo. Claro, y esa vez fue fabuloso porque prendimos fogata, pusimos algo por ahí en la lumbre y no, bueno. No, nos hizo un guisado que no se me olvida. No se me olvida. Y a tu mamá le tengo agradecidísimo, que es la señora que más rico hace el asado de puerco y el de mi mamá. Fideo seco. Ese fideo de allá de la región de Gualahuises. De la región de Gualahuises. Sí, lo acostumbra, no es caldudito, es seco. Y lo combinas con el asado de puerco, es una maravilla. Sí, No, ¿cómo crees? Bueno, vamos a cerrar esta capsulita de inicio. Claro. Para poderles traer para todos ustedes la melodía. ¿Cuál sería la que nos vas a tocar al piano? Vamos a abrir con una de mariachi, si le parece, muy conocida por todos. Sí. ¿Qué le parece La Cigarra? Está precioso el tema. La Cigarra con el mariachi y con el piano de este señor. Vamos a ver qué revoltijo nos hizo, porque al fin es un platillo mexicano. Platillo muy mexicano ahora que estamos en este mes. Bueno. Pues vamos a dejarlo que él nos interprete esta melodía y cerramos esta platiquita para luego regresar y platicar otro poquito acerca de lo que sigue, que ya verán lo que es. Así es que ahí vamos. Thank you.
Bueno, pues, ¿qué les pareció esa música, ese platillo mexicano? Pues yo creo que estuvo muy sabroso. Muy sazonado, señora Luisa. Bien sazonado. Como lo haces tú. Muchas gracias. Esa es la realidad. Bueno, ahora nos vamos a ir a otra parte, porque el mariachi, pues es, el mariachi es mexicano y está en toda la República. Yo creo que está en el mundo. El mariachi es increíble, bueno, que te lo encuentras, sí, por supuesto, por doquier. Por supuesto. El otro día vi uno en las redes sociales que me encantó, que está en la Plaza Mayor en España. Y de repente llega un mariachi, se para en medio de la Plaza Mayor. Y yo dije, ¿y este señor qué hace? Y empieza a tocar, y empieza a acercarse el resto del mariachi. Ah, sí, no, sí, no, me tocó qué ver. Cosa tan qué hermosa. Maravilla. Qué cosa tan hermosa. Y bueno, en España los aman a los mexicanos. Cuando yo estuve, me lo demostraron de veras, ¿eh? Fue una delicia, todo el mundo te apapacha, te acepta muy bien. Y en todo el mundo, porque en todo el mundo, y bueno, ya tenemos hasta japoneses cantando nuestra música mexicana. Música mexicana, ¿no? ¿Cierto? Y tocándola. Exacto. Se ve curioso, ¿verdad? Ver a los japoneses. Se ve curioso, pero es... Pero se escucha muy ¿por bien. ¿Por qué lo hacen? Porque vale. Claro, claro. Porque es música buena, muy bien armado. El sí. Concepto mariachi, no cualquiera. No cualquiera. Y todos son buenos violinistas. No me digas las trompetas. No, son tan qué difíciles barbaridad. Que son de interpretar. Por yo se lo confirmo, ¿no? Si tiene su grado de dificultad. Sí, ya sé que mi tiene un grado de dificultad. Para... Cuando una trompeta suena feo, híjole, ¿qué caray? Cuando se salen de la... dices tú, ay, caray, ahí sí les falló. Pero no, generalmente los hacen muy bien. Bueno, vamos a dejar el mariachi ya un poquito tranquilo y nos vamos a venir a esta parte norteña. Norteña. A ver, pues por pasa ejemplo. Que usted sabe que así como tenemos una gastronomía en México que no te la acabas. No te la acabas. Tenemos una música, una variedad tan increíble que no te la acabas también. Aquí estamos en este disco Piano a la Mexicana, pues estamos viendo ciertas regiones nada más, porque hay más. En este caso lo norteño, ¿verdad? Bueno, por supuesto, no tienes... El CD nada más le caben cuántas. Bueno, hoy en día pueden ser, en el formato tradicional nada más unas 15. Y ya mucho. Hay otros formatos, pero bueno, se acostumbra que saques un álbum de 12, 14. Es lo clásico en un álbum. Entonces, ahora, dices tú, norteño, y luego te metes más. Si te vas a Linares, ya es tambora y clarinete, ay, sí, y bueno, la redoba. Entonces, es amplísimo esto, pero entonces tratamos de poner un poquito en el disco, de una probadita, así como cuando pruebas el platillo, ¿verdad? Una probadita de esta región, de esta otra, etc. ¿De qué región es esto que estás hablando? Bueno, en el caso del norteño... ¿De este norteño que nos es, vas bueno, a interpretar? Yo lo considero todo lo que es el noreste, todo lo que es Nuevo todo León, es lo que es noreste. Tamaulipas, Coahuila. Entonces pues está... no podemos decir de un platillo muy especial... Porque hay mucho, cada lugar tiene su sí, platillo. Sí, claro, sí, sí. Lo tenemos que hacer un poquito más genérico, pero todo el mundo se identifica con este tipo el cabrito. De... cabrito. Sí, imagínese nada más. Cabrito en salsa. Exactamente. Entonces, le digo, hablar de lo norteño es... hoy en día hay miles y miles de temas, de sí, grupos sí, musicales, sí. De incluso danza. Bueno, no terminamos de... No terminaríamos. No terminaríamos. Y por eso... dije, bueno, en este platillo de piano a la mexicana tiene que haber algo norteño. Con el piano. Usted sabe, aquí es muy tradicional ya, de un buen de años para acá, el bajo sexto, que es el que acompaña al acordeón. Al acordeón. Sí, el bajo sexto. El acordeón sin el bajo sexto, pues no. ¿Cómo que no, verdad? No, tienen que ir los dos. Y de ahí para adelante, pues que el tololoche, ¿verdad? Así el contrabajo, también, que le decimos tololoche por acá, ¿sí? Y que ya le ponen la tarola, que es la percusión, y a veces acompañan el acordeón con un saxofón también, ya un poquito más para Tamaulipas, muy usual, pero la rítmica es la misma, el guapango, la redoba, el chotis, todo aquello, eso es lo que consideramos norteño, ¿verdad? Sí. Y yo aquí escogí un guapango norteño y una polca. En el disco viene la polca del circo también.
Sí, lo ubicas. Es preciosa, muy claro bonita. Que la ubico, como no. ¿Quién no? Y también viene el bajo sexto y todo, pero el piano está predominando en los temas, como está todo el disco. Como está todo el disco. Fíjate, qué buena idea se te ocurrió. Y ahora te voy a dar una idea yo. A ver. Se me ocurrió ahorita en este momento. Me encantaría que hicieras, porque tu papá hacía cosas muy bellas que le cantó a los 51 municipios, pero con sus tradicionales instrumentos. Así es, porque sí, de hecho. Unos usaban, ¿qué? El acordeón y bajo sexto, pero, a ver, cuéntame de instrumentos que ustedes son los que saben. Bueno, por ejemplo, en el caso de Ecos del Terruño, para ser más específico, que tuvimos que usar un poco de todo, sí, de la región, fue el acordeón y el bajo sexto, naturalmente, sí, con el tololoche. Sí. Pero había unos lugares que era la redoba. La redoba. Pero en otros lugares no entraba la redoba. Exactamente. Y tenemos la tambora y el clarinete. También. O sea, lo que es en esta región, básicamente, era eso lo que estuvimos. Se me ocurrió en ese momento, como homenaje a tu papá. A ver si te gusta la idea. Usted, hágame el reto y yo lo tomo. Pues a ver si te gusta la idea. Al aire. Yo quise mucho a tu papá. Mucho, lo recuerdo. Y se me llena los ojos de lágrimas. Y me encantaría que aprovecharas eso que te hizo tu papá, que hizo tu papá a nuestros municipios, y que hicieras igual un platillo musical, pero de Nuevo León. De Nuevo León. Con la música de tu papá. Ah, eso sin sería. Sin meter nada de nadie más que de tu papá. Exacto. Que al tiempo es tuya y la conoces perfecto. Dice que es muy buena pero idea. Pero entonces, nada más con el piano y obviamente pues le metes que la redoba, sí, exacto, que el acordeón, que el bajo sexto, que lo que estás diciendo, ¿verdad? Exacto. Sería un platillo muy de Nuevo León. Te lo dejo de reto para el otro año. Claro que sí, lo tomo y lo hago, ¿no? Claro. Pues mire, tenemos todo para hacerlo, señora Luisa. Pues sí, hombre. Nos gusta. Para empezar, nos gusta este asunto. Sí. Usted lo sabe. Sí. Queremos a la tierra, amamos nuestra tierra, nuestro Nuevo León. Nuestro sí. México. Sí. Y tenemos, bueno, gracias a Dios por ahí la instrumentación, lo sabemos ejecutar, y el estudio de grabación. Tienes el estudio de grabación y tienes aquí esto. Exacto. Esto que te lo da todo. Yo creo que se me hacía una cosa muy buena. Y bueno, pues homenaje a don Guadalupe Carmona con todo lo que él hizo. Que no te lo acabas. No, pero bueno, por lo menos haces un CD con la música más, no van a caber los 51 municipios. Es complicado meter pero... No caben los 51. Agarramos de varias regiones del estado, ¿verdad? Puede ser, los del norte, sur, oriente, centro. Podría ¿verdad? Ser algo muy muy particular. Fíjese que de y verdad... Y muy tuyo y muy de tu papá. Le soy honesto, no lo había pensado, ¿eh? Usted va a ser la culpable de dejamos hacer ese álbum. Pues mira, pero si yo estoy aquí presente en este programa, aquí lo primero presentamos. Primero Dios, claro que sí. Oiga, porque tenemos, por ejemplo, en Ecos del Terruño tenemos chotices... Buenísimos. Claro, claro. Tenemos redobas, o sea, sí, el ritmo redoba. Tenemos polka, tenemos huapango. Imagínense, agarramos de cada región, es maravilloso. Va a estar buenísimo ese CD. Ya bueno, vos, está sí. de tarea. Me ayuda a ponerle nombre, ¿eh? Ya lo platicaré. Claro que sí. Bueno, ¿qué nos vas a interpretar ahorita para cerrar esta capsulita? A propósito de norteño, un huapango conocido por muchos. A ver. Redoblando, y por favor, báilenla porque está buenísima. Redoblando, una música muy, muy tradicional de aquí de la región. Bueno, Redoblando se llama. Así y es. Es un guapango. Guapangazo. ¿Qué les parece si al ratito, después de esta melodía que nos va a interpretar, regresamos para otra más que es otro tipo de música, la que hizo con su piano también? Bueno, regresamos y ojalá les guste. Thank you.
Bueno, ¿qué les pareció este huapango? ¿Verdad que estuvo bueno? Por supuesto que estuvo bueno el huapango. No pude evitar bailarlo, señora Lucía. Bueno, lo toqué, pero estaba mi, los ojos, estaba mi piernita. Los pies, y yo tenía ganas de entrarle también. El productor también lo vimos que no se le veía el polvo, caray. Bueno, así ustedes, háganlo en casa. Y esta que viene ahorita les vamos a platicar. Claro. A ver, ¿qué sigue? Ahorita nos vas a ofrecer otra melodía de ese platillo musical. Claro. Otra melodía, pero ahora con... Ahora vamos a usar el arpa. Con el arpa. Siempre acompañada por el piano. Hay un juego muy bonito entre el arpa y el piano que les va a encantar. Sí, sí, porque pues el arpa también es muy representativa de nuestro país. En otros países también la usan, obviamente. Claro. Pero la hemos... Pero es mucho de Veracruz. De Veracruz, esto. Toda esa región la hemos adoptado, sí, mucho. Veracruz, ¿y dónde más? El arpa, sí, mucho, mucho el arpa en Veracruz y... Pues las zonas huastecas, huasteca, sí, en la, sí, en la huasteca. En la huasteca. En las huastecas. Exacto. La potosina, la veracruzana, la... Ay, Dios, ya se nos va el, ya se nos va el globo. El globo, bueno, pues ya buen viaje. Se nos va el globo. Ay, qué lindo. Qué maravilla. Bueno, sí, sí, aquí como estamos la gozando. Marima en Chiapas, todo aquello, ¿verdad? O sea, cada región tiene su toque musical, ¿no? Cada su quien, instrumento, sí, sí, donde sí. Tú escuchas aquello y te vas a ese lugar. Oyes, sí, arpa y piensas y en Veracruz. Ay, ¿dónde estoy? Sí, sí, cierto. Oyes el acordeón, no, pues norteño. Sí, oyes, sí, la banda de viento Sinaloa. Como cada quien qué le curioso, pone, ¿no?, el toque, exactamente. Así es. Esa es la realidad. Y tú aprovechaste todo eso con tu piano. Pues dijimos, vamos a hacerlo para darles, y como le comentaba hace ratito, la probadita De cada platillo, ¿no? De en cada región platillo musical. Sí. En este caso, bueno, pues les vamos a presentar estos poquitos platillos para que queden nada más invitados a que traten de conseguir esta música. A ver, vamos a hablar claro. ¿Cómo conseguimos esta música, Mario? Bueno, vamos a empezar por lo más práctico para la gente que no se mete a las redes. ¿Sí? Porque muchos de nosotros o no tenemos forma... Computadora. O no le sabemos bien. Saberles es complicado a, sí, veces para... Pónganoslo un poquito más sencillo. Especialmente a la gente mayor. ¿Qué haces tú para, bueno, ellos? Bueno, ahí les vamos a dar un teléfono, nos llaman y se los mandamos a su casa, el disco, con mucho gusto. Será un honor que alguien quiera adquirir este disco y que quiera estar escuchando este platillo mexicano. Les vamos a dar el teléfono, yo creo que en pantalla lo tenemos. Lo vamos a poner, claro. Para que nos llamen, si usted desea adquirir este material, con toda confianza, sin problema. Además, tenemos ahora lo que llamamos las plataformas digitales. Eso. Que incluso es gratis, o sea, esto es muy, muy, muy fabuloso para todos. Ya las plataformas nos ofrecen la música completamente gratis. ¿Gratis? También puedes, hay programas ahí que pagas y hay unos que no pagas. Bueno, pero lo importante es que está a la mano la música ahí para que la escuchen en las diferentes plataformas digitales. Ya la tenemos ahorita, ahora sí como dicen, arriba. Y ya le picas a algo tan sencillo y ya estás oyendo que Redoblando, la que escuchamos ahorita, ya estás oyendo Cielito Lindo, qué sé yo, con ese estilo que le imprimimos nosotros. Eso es fabuloso porque sabe algo. Perdón que la interrumpa. Antes era tan difícil que llegara un material a la tienda física, decir a tal tienda, quiero que ahí esté para que lo compren. Era casi imposible. Hoy en día todos tenemos la oportunidad de ponérselo a la gente a la mano. Eso es muy... A la mano, pues, en forma digital. Pues sí, porque, bueno, la mayoría de las personas, ya muchos abuelitos, qué bueno y me da mucho gusto, están usando esos teléfonos digitales. Los que, uh-huh, los que, pues, que son muy inteligentes, que a veces me da mucho coraje porque estoy escribiendo y luego ponen lo que le da la gana. Son muy y me enojo con él y dije, pues no, qué tan inteligente. A ver, bueno, ese ya es una broma. Pero sí, ya hay mucha gente que lo hace. Ahora, si no sabemos nosotros cómo bajarlo, le podemos preguntar al hijo, al nieto, que ellos ya le saben muy bien. Exacto. La cuestión de pícale aquí, pícale allá, y por ahí ya se por va. Por ahí, y bien sencillo, ¿eh? Usted le va a decir a su hijo, nieto, a sobrino, pícale ahí, que ponle Mario Carmona. Mario Carmona. Piano a la mexicana, y ahí va a salir todo este material que les estamos ¿en mostrando. ¿En dónde? ¿En Facebook? En Facebook, en Spotify, en iTunes, Apple, incluso nomás ahí en el buscador más
más común que es Google, ahí le pones. ¿En Google? Y de ahí te va a llevar a cualquiera de las plataformas. Es muy sencillo, ya tecleas y, ahora, y sale. ¿Tiene un costo? No, no en ciertas plataformas. Es decir, tienes la opción de descargar las canciones a tu celular. Porque yo sé que ahora se descargan. Sí. Pero en lugar de ir a comprar el disco, sí, y ese sí te cuesta, muy barato, por cierto. Sí. Sin embargo, dices, no lo quiero traer en mi celular, nomás la quiero oír. Hay plataformas que nomás le picas y no te va a costar, no te cuesta ni un 5 estarla escuchando, solo que no la tienes guardada en tu celular. Entonces, hay gente que dice, yo lo quiero comprar para tenerlo conmigo y compartirlo con los amigos. Yo eso lo veo mucho con mi hija, porque ha estado buscando esas músicas de, pues, de que ella vivió cuando era más jovenzona, que fue con los... súbete a mi moto. Ah, los Menudos, dices, los así como, ¿no? Y todos esos, pues, mis hijas, pues, de esa época. Entonces, pues, ahí están baje y baje. Y se ponen a bailar y algunas las ha comprado porque las quiere tener ahí de como de colección, ¿verdad? Así en su, es. En su teléfono. Pero igual, no la quieres tener, no la quieres escuchar, pues, haciendo así, eso ya está. Sí, exactamente. Porque una vez que la descargas es más práctico porque ya las traes ahí. Como traer fotos, como traer... ya le das ahí. Ahora nosotros, que todavía tenemos nuestro radio donde puedes usar, poner el CD. El CD. Pones el CD, yo todavía tengo, ahí lo pongo y me pongo a escuchar mi música de antaño. Tengo CDs de bueno, no sabes. Y luego, pues bien bonito porque oigo lo que yo quiero. Y ahí lo tengo. Y bueno... se puede hacer de la manera que él los está invitando a hacer. Ya son muchas opciones. Ya son opciones, sí, ya son opciones. O sea, ya no hay pretexto, hay que escuchar nuestra música. Nuestro platillo mexicano. Platillo mexicano. Bueno, entonces este platillo mexicano a continuación que vamos a escuchar se llama... va a ser con que nos dijo que era con... El arpa. Pues, qué bonito suena el arpa, de verdad. La verdad, me encanta. Hay tantas formas de ejecutarla, pero le digo, aquí nos fuimos por el lado muy, bueno, muy y hay otra cosa, porque ya tengo que casi cerrar aquí esta capsulita. Hay otra cosa, tienes arpa, hay otras que vienen con marimba. Con marimba, así otras es. Que vienen con... banda de viento. Banda de viento. Esa es otra. Esa está buena, mariachi. El mariachi. Y norteño. Tenemos cinco variedades en el platillo. Que viene la guarnición y el plato fuerte y esas cosas. De cuenta, ¿no? Muy, muy riquísimo, la verdad. Fíjate que tuviste muy buena idea de poner platillo musical. Sí, ¿verdad? Piano a la mexicana, ahí estaba quebrándome la cabeza y dije, no, pues está perfecto. Piano a la mexicana. Porque al final de cuentas le gustamos. Como un platillo. ¿Sí? Y entonces estás oyendo, por ejemplo, el cielito lindo, que es el que vamos a escuchar ahorita. No, ahorita va a ser la bamba. Ahorita va a ser la bamba. Con el arpa. Bueno, también está el cielito lindo. El cielito lindo viene en el disco, claro. Ahorita va a ser la bamba. ¿De dónde es la bamba? Veracruzana. Yo entiendo que es veracruzana. No me hagan mucho caso, pero entiendo. Lo vamos a buscar en Google, que todos lo saben. Sí, vamos a checar. Pero ahí dejé el paréntesis porque... sí, no me acuerdo exactamente, pero creo que es veracruzana. Entiendo que es... sí, creo que sí. Bueno, la cuestión es que imagínense la bamba musicalmente con el piano... Y con el arpa. Un juego y muy luego gustoso. Tomándote un caldito tlalpeño. No, hombre, qué va. ¿Qué más? Ya se les agua la boca. ¿Qué más queremos? No, pues ya no se puede pedir más, señora Luisa. Bueno, pues le vamos a pedir el favor a Mario que se ponga en el piano. Claro, y que sí. Nos interprete esta melodía para que ustedes tengan el conocimiento de lo que, bueno, actualmente está haciendo Mario Carmona. Más adelante ya veremos si se anima a hacer lo que le dijimos ahí, claro, de su papi. Lo vamos a hacer. ¿Y dónde? Que a lo mejor y que sí lo haga. No, por Dios. Yo soy la madrina. Usted es la madrina. Yo soy la madrina. No, ya quedamos. Ya quedamos. Bueno, pues me ha dado mucho gusto que estuvieras con nosotros, de muchas verdad, gracias. Ya te despido aquí. Muchas gracias. Aunque vamos a escuchar la melodía que vas a interpretar, qué gusto tenerte con nosotros, qué gusto que estemos aquí en el Museo de Historia Mexicana, que Elvira Hermoso, Ramos, fabuloso. Como siempre, nos proporciona el lugar. Muchas gracias, Elvira, tan amablemente, sí, y que es tan bello, porque bueno, pues qué mejor que el Museo de Historia Mexicana para... pues yo creo que era el lugar ideal para eso. Tu música, ¿verdad? Sí, muy agradecidos con ellos, con ustedes, con el sistema, con ustedes, producción. Gracias por abrirnos la puerta al talento mexicano. ¡Ándele! Sí, señor. Bueno, pues vamos a escucharlo y ya después vemos qué más les traemos en este su programa de Vida Plena. Gracias.
Mucho, lo amo de verdad. Entonces espero que ustedes lo hayan pasado bien, que siga habiendo personas que sin ser tan mayores, pero tampoco tan jóvenes, sigan pensando en esa nuestra música mexicana. Esa nunca debe de acabar, siempre debe estar vigente. Entonces me da mucho gusto que Mario Carmona haya estado con nosotros en esta presentación de esta música muy de él. Entonces, pues muchas gracias a él, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Y si les gustó, pues, ¿qué les digo? Los invito la próxima semana a que nos sintonicen. Ya saben que estábamos los sábados a la 1 de la tarde y luego el domingo a las 6 de la mañana. Así es que los esperamos. Y me despido con una frase muy bonita que dice así, y fíjense, piénsenla tantito. Después de los 60, años, la gente ya no quiere ser perfecta. La gente quiere ser feliz. Y podemos ser feliz con tan poquita cosa. Bueno, con un abrazo nos hacen muy felices. Hasta la próxima con más de este programa Vida Plena.